Y mire, ¿qué pasó? Ah, ¿qué? TDA. ¿Estamos acá? Ah, sí. Para disminuir las distracciones en los salones, ahí en Gran Bretaña, prohibieron el uso de los celulares a la hora de tomar clases. Pues sí está prohibido. ¿Tú das clases? Sí, ¿está prohibido clases, o no? Desde hace 10 años vengo dando clases. Sí hay un incremento. Los alumnos incluso ya a veces hasta te piden de... Exactamente. De, por favor, déjame... sí, exactamente. Por favor, déjame poner el celular en la mesa o... Yo tengo una regla, ¿no? El celular se queda en el escritorio, nadie los toca y después de 2 horas dicen, mira, uno, qué tranquilidad, dos, qué estrés, el saber que mi celular está ahí y no lo puedo tocar. Y si lo peor y lo más triste es que agarro mi celular y digo, a ver, estoy viendo pura estupidez. Sí, exacto. Nadie me mandó ningún mensaje. Exactamente. Es impresionante. Yo siempre digo, no, es que estoy trabajando. Y un llamado... Y estás en Instagram. Pero además, por ejemplo, un llamado a los papás... Es trabajar. A los papás, imagínate, que a veces pagan en universidades un dineral para que sus hijos estén en WhatsApp diciendo, ja, 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 ¿qué haces en clase? Tú, ja, ja, también. Profesor, perdón, ¿qué dijo? A ver, Enrique, pero tú como maestro no puedes decir, no hay celulares en mi clase. Sí, tú los tienes que poner... Claro, te ponen desde todo. Es que qué tal que mi mamá cree que me secuestraron porque no les he contestado. Dile, ah, bueno, pues ¿sabes qué? Mándale una alerta y dile que vas a estar en clase, que ya llegaste a la universidad, que no pasa nada. Hay alumnos que dicen... ¿Y si tú eres el secuestrador? Ese es otro problema. Tienes una pinta muy... Sí, sí, sí. Imagínate, me los llevo por ahí. Pero es realmente... Tú le quitas el celular a los alumnos y prácticamente estás trabajando con adictos, porque no saben qué hacer. Ah, no, es una adicción, por supuesto. Está muy pesado. Sí, claro, pero sí debería y sí creo que está bien que no utilicen el celular. Digo, nosotros, vean el ejemplo de lo brillantes que somos. Y crecimos sin celular. Ah, que la nota, por favor, dice el señor de los cielos. El señor histérico de allá arriba. Agarra tu celular, Oscar. La decisión la respaldan en su estadística. 97% de los niños de 12 años ya tienen un teléfono móvil en sus manos. También que esta tecnología alimenta el entorno de acoso escolar, pues al menos 1 de cada 5 estudiantes ha padecido bullying a través de Internet. Y que al estar tanto tiempo frente a la pantalla, los alumnos se aíslan y se vuelven más sedentarios. Para implementar esta prohibición, el gobierno diseñó varias guías para que cada plantel elija la ruta de ejecución, tomando en cuenta la edad y necesidades de los alumnos, como las de aquellos que monitorean tratamientos médicos o los usan como auxiliar de actividades ante alguna discapacidad. Entre las opciones, sugieren que los dispositivos nunca entren a las instalaciones o que al llegar se entreguen al personal para que los estudiantes no tengan acceso a ellos ni siquiera en sus descansos. Pero eso pasa en Reino Unido. En México, ¿estamos listos para una medida como esta? Estaría bien porque así los alumnos se concentran. Está muy bien. Tendría que ser mayores de edad para poder tener la cultura de usarlos. Sería perfecto porque ahora ve que los niños muchas cosas se ven malas. Estarían mejor concentrados los alumnos.